si digamos es un gay, pero aún no quiere que se sepa y lo tiene todavía muy guardadito, no resulta, ¿cómo es la palabra? Ofensivo, sino incómodo. Yo lo tomo desde la parte de incomodidad. Ah. Para esa persona es muy incómodo porque dice, mira, pues si pongo la X aquí donde dice gay, pues todo el mundo acá se va a dar cuenta que soy gay. Bueno, un poco charlamos nosotros aquí en el sentido de, bueno, hoy nos encontramos en una posición sobre el caso de atención, de por eso que vaya una queja o algo por el estilo, por una investigación, es fácilmente puede colocarlo como hombre o como mujer. Un poco más que es tener en cuenta cómo quiere que se le trate, ¿sí? Porque no le da.
en la localidad de Candelaria, sino también mirar que Bogotá es re grande y hay mucha más gente gay. Y tenerlos a todos ellos en cuenta realmente. Y eso es lo que... O sea, no quisiera que solo pensaran en Candelaria, sino que también tuvieran en cuenta las afueras y las personas y lo que piensan y lo que quieren las demás personas. Y eso le daría mucho más la Candelaria y la organización mucho más grande.